Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Emociones, el espacio para hablar de salud mental con la ya conocida experta en salud mental, Julieta Ponce. Buenas tardes, Julieta. Hola, hola Esther. Hola, pues a todos los que nos están sintonizando en este momento, que ahí nos están viendo, por favor compártanos, también escríbanos, mándenos saluditos, quien quiera que lo felicitemos, no sé, quien quiera También. que lo saludemos, ahí escríbanos, dudas, comentarios. Y bueno, yo bien contenta después de estas vacaciones. Merecidas, no lo sé, pero sí las necesitaba, por lo menos eso sí. Digo, entonces ya, reincorporándome muy, 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 muy feliz de estar aquí compartiendo pues este espacio contigo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. El primer programa de Hablemos de Emociones del año, así es de que será muy especial retomar los temas más importantes para tener pues una buena salud mental y estar tranquilos y pasarla bien este 2021. Así es, yo creo que traemos un reto bien grandísimo a partir de pues la pandemia que ya tenemos casi el año arrastrándola, entonces yo creo que sí es un reto muy grande el conservar una buena salud mental, el que sigamos ahora sí que en la cordura. Entonces, no pasa nada tampoco si no llegamos a enfermar, ya lo hemos dicho, recuerden, cualquiera de nosotros estamos pues expuestos, y yo creo que con mayor razón con todo lo que nos está sucediendo, todo lo que está aconteciendo en el mundo, pues es una razón suficiente para poder no sentirnos tan bien como normalmente nos sentiríamos. Entonces, por favor, sus dudas, sus comentarios, déjenlos allí, pueden hacerlo ya sea en el WhatsApp de Letras si les da pena, pueden mandarlo por inbox, pueden dejarlo allí, o nuestras redes sociales también, ahí pueden vernos y pueden compartirnos. No hay pretextos para que se comuniquen con nosotros, porque Julieta ya les mencionó las diferentes vías por las cuales pueden hacerlo. Y para arrancar el primer Hablemos de Emociones del año, traemos un temazo que es bueno, es importante. Vamos a hablar sobre la diferencia entre distimia y depresión. Así es. Y bueno, precisamente el día de ayer se celebra a nivel mundial la prevención de la depresión. Entonces, creo que es un tema muy ad hoc. Creo que muchos de nosotros pudimos ver en las diferentes medios o en diferentes perfiles que estuvimos compartiendo, pues información precisamente sobre la depresión, que es un tema creo que muy conocido, es uno de los trastornos pues más comunes y también de los más conocidos. Y yo creo que todos tenemos a una persona que conocemos, que queremos, que sufre depresión. Entonces, creo que no les hablo como de algo tan Desconocido. desconocido. Ajá. Sin embargo, la otra parte que es de la que hablaremos es la distimia y me gustaría comenzar este espacio preguntándote justamente eso, ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término? Ok. Bueno, tanto la depresión como la distimia son trastornos que están en el apartado de los afectivos. Al igual que la ansiedad, que también hemos dicho que pues, es uno de los trastornos mentales más comunes, de hecho la ansiedad es el más común, la depresión es el segundo más común. Y bueno, digamos que un hermanito o un hijito de la depresión es precisamente la distimia. La distimia, les comentaba que está en el apartado de lo, vaya, de lo emocional, de lo afectivo, y se caracteriza por un estado de ánimo depresivo. En severidad de síntomas es más leve que la depresión o que el episodio depresivo mayor como tal, pero tiene una duración mucho más larga. Es decir, por ejemplo, la depresión, les he dicho que para poder diagnosticarla los síntomas se deben de presentar por al menos 15 días. Para que yo pueda diagnosticar distimia, es necesario que presente los síntomas por lo menos durante 2 años. ¿Sale? Eso es una de las características principales o diferencias principales entre depresión y distimia. La distimia, al igual que en la depresión, hay sentimientos de minusvalía, hay tristeza, hay abatimiento, hay falta de energía. Las personas que tienen distimia están en un estado pues emocional bajo, podríamos decirlo. Acuérdense que les digo que en la depresión se nos baja la pilita, nos volvemos hasta más lentos para hablar, para movernos. Entonces, la distimia es una también, esa es una de las características. La persona suelen ser esas personas que catalogamos como introvertidos, que no les gusta salir, que les gusta estar solos, que no quieren como hacer muchas actividades. También viene acompañado mucho de sentimientos y de pensamientos, como no valgo, no soy suficiente,
presento cierto, vaya, como cierto rechazo, cierta culpa hacia mí mismo. Sobre todo eso, el juicio crítico hacia mi persona es como uno de los pensamientos más recurrentes en las personas que sufren distimia. Si bien la distimia regularmente se puede como diagnosticar en la parte de la adultez, se presenta muchas veces desde la niñez o desde la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño lo presenta, esa personalidad desde pequeño, creemos que así es, pero la realidad no es que el niño sea así, sino que probablemente tiene el trastorno desde pequeño, o sea, desde siempre, ¿no? O sea, es que él siempre ha sido así, que no le gusta socializar, que le gusta estar allá solito, que le da vergüenza hablar, que no quiere relacionarse, que se la pasa como muy apartado. Entonces, quizás no es que sea su personalidad, puede estar padeciendo el trastorno de la distimia y nosotros no, pues no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que se trata efectivamente de parte de la personalidad de de un individuo y cuando realmente tiene distimia? Acuérdense que yo les he dicho que una característica o uno de los síntomas como más importantes en el que yo puedo diagnosticar un trastorno, ¿no? Tiene que ver con la funcionalidad y la adaptabilidad que yo tenga en el medio, ¿sale? Cuando yo soy introvertido, sí, va. O sea, no me gusta a lo mejor como tanto socializar y todo, pero en los demás rubros de mi vida estoy como bien, ¿no? Por ejemplo, en la distimia también se ve afectado el sueño. Duermen mucho o dejan de dormir. Se ve afectado la ingesta de alimentos. Comen mucho o dejan de comer. De igual manera, va acompañado de baja autoestima. Entonces, una persona puede ser introvertida, pero si no está presentando ninguno de esos otros síntomas, entonces, pues sí, su personalidad probablemente es así, ¿no? Así como vemos las personas extrovertidos, pues también hay la otra parte, que son los introvertidos. Pero no solo es eso, sino que va acompañado de muchos otros síntomas, ¿no? Que van precisamente afectando la funcionalidad y adaptabilidad al medio. De igual manera, tiene problemas para concentrarse, dificultad para tomar decisiones. Necesito mucho de la aprobación de los demás. Es totalmente lógico, ¿no? Si yo creo que no soy capaz, si creo que no valgo, si no me creo suficiente, pues obviamente voy a necesitar que alguien más esté detrás de mí todo el tiempo diciéndome si estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto porque no confío en mis capacidades, ¿no? De igual manera, viene acompañado de sentimientos de desesperanza, o sea, lo veo como todo gris, lo veo como todo mal. Como de esta vida no vale mucho, pues esto así va a ser, no hay remedio. Todos estos sentimientos o estos pensamientos acompañan precisamente la distimia, al igual que la anhedonia, que la anhedonia, pues esa capacidad que tenemos de disfrutar las cosas. Cuando yo dejo de disfrutar las cosas o nada me produce placer, pues estoy presentando este síntoma tan característico de la depresión y la distimia. Bien, ya mencionabas justo en la definición de distimia algunas características de la depresión y es un tema que también ya hemos abordado en algunos programas. Sin embargo, vale la pena que nos recuerdes a qué nos referimos o de qué hablamos cuando mencionamos la depresión. Acuérdense que la depresión, bueno, de hecho el nombre correcto es episodio depresivo mayor. Ese es el nombre. Ahora sí con sus apellidos y todo de la depresión, ¿sale? Se caracteriza por un humor depresivo, se caracteriza al igual que la distimia, con problemas con el alimento, como mucho dejó de comer, de sueño, duermo mucho, dejó de dormir, o sea, puede venir acompañado de hipersomnia o de insomnio, y sobre todo en el episodio depresivo mayor. Como su nombre lo dice, ese episodio pues me hace que pierda mucho de mi funcionalidad. Es decir, yo dejo de trabajar, se ve una decadencia en mis actividades que normalmente hacía, ya no rindo de la misma manera en lo laboral, en lo familiar, conmigo mismo. De hecho, hay personas que dicen es que
siento que no me ajusta el tiempo, o sea, no me ajusta el tiempo para nada, aunque tengo muchas cosas que hacer, no avanzo y no avanzo, ¿no? Porque precisamente, como les decía, como esa lentitud. De igual manera, la depresión, acuérdense, para diagnosticarla, debo de presentar por lo menos durante 15 días esa tristeza patológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tristeza no se me quita. Está presente casi todo el tiempo, casi todos los días, durante al menos 15 días. ¿Sale? A diferencia de una tristeza, acuérdense, ya hemos hablado de que las emociones todas se valen, todas las necesitamos, etcétera, etcétera. La tristeza no hay que encasillarla como malo, es algo normal, natural, necesario. Pero la tristeza, o sea, una tristeza pasajera, la emoción de la tristeza se va, se quita. Por ejemplo, puedo estar triste porque me peleé con mi novio. Me contento con mi novio y se va la tristeza. En cambio, una persona con depresión no se va. Es más, en ocasiones ni siquiera saben por qué están tristes. Solo dicen, es que estoy triste. No sé ni de qué, pero me siento muy triste. Salgo, tengo muchas ganas de llorar, que es otro de los síntomas. O no me quiero levantar, no me puedo levantar. No quiero salir, me siento solo, siento miedo, siento que nadie me quiere, que no soy suficiente. O sea, todo esto va acompañado de trastorno depresivo. Es decir, hagan de cuenta que la distimia es como en, como más leve, o sea, cómo se sienten los síntomas, que puedo seguir siendo funcional, medianamente funcional. En cambio, la depresión es como mucho más fuerte los síntomas, pero la distimia es como muy prolongado. O sea, es un sentimiento crónico. Y en el caso de la depresión es como muy agudo y en este momento es y pum, ¿no? Como mucho y ahorita. En cambio, les digo, de verdad, hay personas que en serio dicen, es que yo desde chiquito así eras. Pues es que desde chiquito tienes distimia. ¿Sale? O sea, fuiste funcional, te fuiste adaptando al medio medianamente, pero siempre con este sentimiento de minusvalía, con este sentimiento de insuficiencia, con este sentimiento de pues no sentirme en bienestar, de no sentirme feliz, de no sentirme cómodo, ¿no? Entonces, esto también es otra como de las características muy, muy importantes. Para la distimia, para que se pueda diagnosticar en la distimia, les decía, en adultos son 2 años, pero en niños o adolescentes es 1 año. ¿Sale? Porque, pues sí, o sea, no es esperado que un niño se sienta así, ¿no? Es como mucho más visible en los niños que tienen como tanta energía, que son como tanta vitalidad, igual que los adolescentes. Entonces, para ellos es necesario solo 1 año Para realizar el que diagnóstico. presenten este síntoma, sí. Mencionabas que la distimia, a diferencia de la depresión, es menos intenso. ¿En algún momento la distimia puede derivar a depresión y viceversa? ¿O son completamente diferentes y no llega un momento en que pueden coincidir o cambiar de? Lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, la depresión suelen ser como episodios, ¿sale? Es un tema bien complicado porque ahí también podríamos estar hablando de bipolaridad, que ese también yo creo que es un tema que tengo ya tiempo queriendo compartir con todos, porque también es uno de los trastornos, pues vaya, peor difundidos, o sea, hay mucha distorsión alrededor de lo que es la bipolaridad. Porque precisamente la bipolaridad son esos episodios de depresión y episodios de manía o episodios de sobreexaltación y luego viene el hipo y luego viene el hiper y así se la oscila. No es como de que ahorita estoy bien y al ratito ya estoy triste. No, 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 o sea, hay una muy mala información acerca de ese trastorno. Pero bueno, Luego la aclararemos. todo eso luego lo aclararemos, efectivamente. Entonces, sí es como muy complejo, podríamos decir, porque ya entran a juego como otras cosas, ¿sale? De hecho, por ejemplo, la bipolaridad es uno de los trastornos que tarda más en diagnosticarse, porque precisamente hay estos episodios, pero se quitan, pero luego vuelven, pero luego se quitan. Entonces, muchas veces se puede diagnosticar ansiedad, o se puede diagnosticar depresión, o se puede diagnosticar distimia, y se pierden esto. Porque igual que bueno, la bipolaridad es uno de los trastornos que no se cura.
Es decir, una persona con bipolaridad va a ser una persona con bipolaridad toda su vida, ¿sale? Es como la esquizofrenia, es como el TDAH, es como muchos trastornos que esos no se curan. La depresión sí se cura. La distimia también se puede llegar a curar, pero obviamente, como siempre se los he dicho, necesitamos ir con el especialista, ir a atención, ir con las personas que saben y que se dedican a esto para que me puedan ayudar con este diagnóstico, para que me puedan dar el tratamiento adecuado. Y bueno, lo importante es, a lo mejor es como demasiado engorroso todo lo que les estoy diciendo, pero si algo les está haciendo ruido, ese es un momento perfecto para ir y buscar ayuda, porque por algo me hace ruido, ¿no? Cuando detecto que no es algo... Ay, una disculpa. Está cambiando me está picando, la voz. Me está picando un poquito la garganta. Listo. Sí. Cuando notamos que algo está cambiando en mí, es momento de prestarle atención. Es decir, no es normal sentir estos cambios, estos altibajos tan duros. Sobre todo, tiene que ver con el hecho de... Si yo no me siento feliz, si yo no me siento en bienestar, si yo no me siento, pues vaya... satisfecho con mi vida, creo que es un momento muy oportuno para que nosotros nos pongamos las pilas y digo, necesito hacer una introspección, independientemente de si haya un trastorno o no haya un trastorno, si es muy necesario que vayamos por lo menos con el psicólogo a echar platiquita, a que me digan qué onda, que me ayuden a vaciar como todas pues las emociones que tengo ahí acumuladas. Acuérdense que emoción no expresada o que no le doy salida a esa expresión que se va acumulando, y lo que se va acumulando pues va pesando, ¿no? Entonces a veces traemos la mochilita súper pesada de tantas y tantas y tantas cosas, de años y años, años de maltrato, años de no atención, años de rechazo, años de mil cosas. Entonces, sí necesito ir al psicólogo, todos necesitamos ir al psicólogo, siempre se los he comentado, o sea, todas las personas, todas, sin excepción, necesitamos ir y darnos un chapuzón, conocernos, ver mis fortalezas, reconocer lo que soy, reconocer que tengo. Digo, no porque tengamos el super problemota del mundo, pero sí... que por lo menos me ayuden a enfatizar pues todas mis herramientas, porque a veces se nos olvida las herramientas que tenemos o no sabemos cómo usarlas. Entonces, eso es pues el super consejo del día de hoy. Sí, porque después no sabemos en qué momento comencé a sentirme así, porque no supe detectar a tiempo las razones que me hicieron sentir de determinada manera o que me afectaron y que yo creí que no eran tan importantes. Así que es importante, como tú dices, resetearse, ¿no? Es necesario, sí. En ocasiones, fíjate que no sabemos cómo manejar eso. Les digo, muchas veces ni siquiera sabemos que tengo un trastorno. Yo sé que esas palabras resuenan en ocasiones súper fuerte porque tenemos una muy mala percepción la mayoría de veces de lo que son los trastornos mentales, ¿no? O sea, les digo que de verdad es una gama tan amplia de trastornos. Pero nosotros creemos que una persona con enfermedad mental, perdón, inmediatamente me brinco a una persona con esquizofrenia. Y pues, ¿cuál? Resulta que no. O sea, muchas de las personas que nos están viendo probablemente ni siquiera sabían que existía algo que se llamaba distimia, por ejemplo, ¿no? Y que muchos de ellos van a sentirse identificados, y espero que muchos de ellos sientan esa identificación para que puedan buscar ayuda. Recuerden que la vida no se trata de sufrir, la vida no se trata de estar cargando esa piedrota. Podemos deshacernos de esa piedrota, podemos tener bienestar. Y yo creo que, fíjate que algo que ha acontecido, digo, quien me sigue sabe que trabajo en una dependencia gubernamental y que también trabajo pues en consultorio de privado. Y en ambos he visto pues esa necesidad de las personas a raíz de lo de la pandemia de acercarse a conocer como mucho más los temas sobre salud mental. Sí, creo que es muy importante que sepamos, o más bien dicho, en este momento estamos sabiendo la importancia
de tener una buena salud mental, ¿no? Es más, desde el hecho de decir, ah, canijo, o sea, hay algo que es salud mental, no solo es salud física. En ocasiones solamente creemos que no estar enfermos físicamente estamos sanos, pero resulta que no. Acuérdense que la salud implica tanto un bienestar físico como un bienestar emocional y un bienestar social. Entonces, ya puesto de esa manera, yo creo que la gran mayoría de nosotros pues no estamos muy sanos. Pues mira, yo creo que la pandemia puso de importancia o de relevancia la salud mental, que probablemente pues ya teníamos ciertos trastornos, ya teníamos ciertos ahí padecimientos que teníamos que atender como sociedad, pero que fue hasta este acontecimiento que iniciamos a pedir ayuda, y eso es algo bueno. Sí. Sabemos que se han agravado muchas cosas, que es complicado, pero es muy bueno que cada vez sean más las personas que están diciendo, está bien, reconociendo, poniéndole nombre a los sentimientos y a lo que pues les toca experimentar. Y precisamente en ese sentido, Julieta, ¿cómo se puede tratar la distimia? Una vez que ya tengo el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? Ah, bueno, ok. Pues lo primero, acuérdense, siempre es ir con el profesional, ¿no? Ok, para eso, pues obviamente, en este caso de la distimia, si es necesario, la cita, pues, hacia el psiquiatra, ¿sale? Acuérdense que el psiquiatra es el médico especializado en la salud mental. Los psicólogos, me han preguntado, ¿qué diferencia hay entre el psicólogo y el psiquiatra? Acuérdense que hay personas que no tienen como tanto contacto con estos temas y pueden estarse preguntando, ¿qué psicólogo, qué psiquiatra? Okay. Los psicólogos somos personas que estudiamos una licenciatura en psicología y después, bueno, hay las especialidades, se hacen maestrías, se hacen especialidades, se hacen doctorados, etcétera, etcétera. El psiquiatra es un médico general que después hace una especialidad en psiquiatría, es decir, se especializa específicamente en trastornos mentales, ¿sale? De ahí se pueden desprender también que sean paidos psiquiatras o psiquiatras que son de adicciones o psiquiatras que se dediquen como a diferentes cosas, ¿sale? Pero esa es la diferencia. Los psiquiatras son médicos, los psicólogos pues somos personas que estudian la licenciatura en psicología. Esa es una diferencia. Okay, entonces, yo necesito ir al psicólogo o al psiquiatra para que me dé, bueno, quien da el diagnóstico en este caso debe de ser el psiquiatra, es como quien debe de decir, tienes este diagnóstico y empieza a medicar, ¿sale? Lo más probable, pues es obviamente que te indiquen los antidepresivos. Los antidepresivos, recuerden que nos van a ayudar a que ese juguito que me da la felicidad o que me hace sentir feliz, que es principalmente la serotonina, se absorba de una manera más adecuada, se economice, se esté ahí en una cantidad suficiente para que yo pueda entonces sentirme pues mejor, que me pueda sentir feliz. Fíjate que un día me platicaba uno de mis pacientitos. Sí, Julieta dice, ahora ya tengo la energía, pero ahora ya no sé qué hacer con ella, ¿no? Entonces, para eso precisamente es que se ocupa ir al psicólogo, porque el medicamento me va a ayudar a la parte orgánica, pero ¿cómo voy a cambiar mis pensamientos? ¿Cómo me voy a adecuar de una mejor manera al medio? ¿Qué voy a hacer con esa energía? Entonces se ocupa el psicólogo. Y el psicólogo me va a ayudar, ya saben, con la cuestión emocional. Los psicólogos somos los que acompañamos en ese proceso de descubrimiento, de transformación, de las palabras más bonitas que les quieran poner. Y ellos son, esto es multidisciplinario, ¿sale? Dependiendo del caso, va a haber personas que no solo necesiten eso, sino que también necesitan trabajo social o ayuda de otros departamentos. Por ejemplo, las personas que sufren violencia puede ser un factor de riesgo para presentar distimia. Entonces, ya no solo es eso, sino también que hay que derivar a un lugar donde atiendan esta parte de la violencia, ¿no? O si yo soy un niño, pues también va a haber necesidad de adecuarlo ahora sí que a la situación específica de cada uno de nosotros. Casi siempre nos llegan pacientes
con todas estas misceláneas, ¿eh? Casi ninguno tenemos como, ok, este trastorno puro y tan tan. Regularmente viene acompañado, porque recuerden que tanto depresión como distimia es multifactorial, entonces no hay un solo factor. La depresión, sí, efectivamente, es heredable. De hecho, estaba leyendo, espero no equivocarme, el día de ayer, creo que los datos estaban en 60% de probabilidad de heredar la depresión. Es decir, si yo tengo un familiar con depresión, es probable que yo la llegue a padecer, ¿sale? Porque sí se hereda. Además, que no solo se hereda lo orgánico, sino acuérdense que heredamos nuestra manera de ser, nuestros usos y costumbres, y entonces también aprendemos a ser así. Entonces, este es otro factor que nos impulsa, ¿no?, a poder desarrollar la enfermedad. Entonces, es multifactorial, puede ser la herencia genética, puede ser la cuestión social, por ejemplo, lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque no solo es de nuestro ranchito, es a nivel mundial toda esta situación de ansiedad, de desempleo, de muertes, de aislamiento, de confinamiento. Todo esto son factores que favorecen precisamente que se puedan presentar estos trastornos, ¿no? Estos y otros muchos. Acuérdense que ya hablábamos antes de irnos de vacaciones, que tanto depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático aumentaron significativamente a raíz de la pandemia. De hecho, acuérdense que no solo los adultos nos enfermamos, eso también es bien importante, hay que quitarnos ese mito, también los niños padecen enfermedades mentales. También mi niño en este momento puede estar padeciendo depresión, ansiedad u otro trastorno. De hecho, les recomiendo que vayan a la nota que hizo Esther, que está padrísima, está muy buena, se la recomiendo, aquí está en letra fría. Ahí. En colaboración contigo. Búsquenla. Te hizo la investigación, yo nada más les eché ahí los datos que desde mi trincherita pues manejamos. Entonces vayan y vean, porque esa es una realidad aquí, en nuestro municipio, ¿no? No es como que les estamos hablando de allá, por aquellos lugares, es la realidad que estamos viviendo a raíz precisamente de la pandemia. Entonces, si tienen chancita, por favor, váyanse y busquen esa nota. Bien, pues ya nos hablabas de esta condición de la depresión que puede ser heredada, nos hablas también del tratamiento para la distimia, pero regresando al tema de la depresión, ¿cuáles son los pasos a seguir una vez que se tiene diagnosticado? ¿Cuál es el tratamiento? Ok, fíjense que les decía que es de lo más común, de lo más, que nos vamos a encontrar lo más, vaya, al día a día nos vamos a encontrar muchas personas, una de cada cinco se maneja en México, personas tienen depresión, entonces chéquenle, échenle cuenta, súper común. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, el 90%, según los datos estadísticos, el 90% de las personas con depresión no acuden a tratamiento. Es decir, solamente el 10% está en tratamiento, el otro 90% ahí andamos por la vida, pues aguantando y apechugando y pensando que algún día se me va a quitar, o si se me quita, bueno, y si no, pues al cabo no valgo. Recuerden que vienen estos pensamientos, pues no soy importante, pues para qué voy a molestar personas. Entonces, todo eso, acuérdense que es mi pensamiento a raíz de cómo me estoy sintiendo y cómo estoy evolucionando. Decía una vez una psiquiatra hermosa que me pareció hermoso lo que les dijo, ¿no? Literal, no eres tú, es tu cerebro, ¿no? Entonces, no soy yo, es mi cerebro. ¿No sigan a su cerebro en esta ocasión? Mi cerebro es el que me está haciendo pensar de esta manera, ¿no? Es el que me está ahora sí que jugando a mal y que me está haciendo creer que no valgo, me está haciendo creer que no soy suficiente y me está haciendo creer que nadie me quiere y a quien nadie le importo. De verdad, me ha tocado ver personas con muchísimas redes de apoyo y muchísimas personas que lo quieren y muchísimas personas que lo apoyan, pero si les preguntas, ellos te dicen, es que yo estoy solo, es que nadie me quiere, es que no cuento con nadie. Y de verdad que hay muchísimas personas alrededor preocupado y cobijándolo, pero su enfermedad no los deja ver eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, pues, que vayamos a recibir ese tratamiento. Tratamiento, al igual que la distimia, es conjunto la mayoría de veces. Bueno, me ha tocado leer diferentes guías de práctica clínica. En unos dicen que desde la leve
se debe de dar, o sea, desde depresión leve tienes que dar antidepresivos, algunos dicen que desde moderado, entonces vayan con el experto en esa área para que les indique si es necesario su antidepresivo o no, no es necesario. Yo en lo personal, cuando me tocan en mi consultorio, algo que sí monitoreo demasiado es precisamente la funcionalidad. Cuando la persona me está diciendo, es que ¿sabes qué? Ya no me pude levantar de la cama, yo hoy no fui a trabajar. Entonces es como de, necesitas ir a que te valoren, porque muy probablemente vas a necesitar medicación para que eso no vaya a afectar. Porque imagínense, dejo de ir a trabajar, porque no puedo ir a trabajar por cómo me siento, y luego pierdo el trabajo. Entonces eso todavía Es otro golpe. es otro golpe, porque no voy a tener lana, me voy a sentir que no vale. O sea, simplemente el hecho de decir, chin, me corrieron. O sea, no soy buen empleado, ven, no. Esto va a reforzar el no sirvo para nada, bla, bla, bla. Entonces, cuando empieza a afectar mi funcionalidad o en mi familia, o sea, las personas que sabes que estoy en la depre, me pongo a tomar, entonces empiezan las broncas con la esposa o con el esposo o con los hijos o a lo mejor hasta ya situaciones de violencia. Entonces, desde ese momento ya empiezo a perder funcionalidad y adaptabilidad, es inmediatamente mandarlos a tratamiento porque si no, eso se me va a cronificar. Y pues, ¿qué caso tiene? Si yo soy un paciente ya diagnosticado de depresión y a pesar de que sé cuál debería ser el camino que yo debo seguir y que tengo una red de apoyo que se preocupa por mí y a pesar de eso yo invisibilizo a mi red de apoyo y la verdad es de que me quedo en donde mismo, ¿qué puede hacer mi red de apoyo o cuál es la alternativa, el plan B? Okay, fíjate, es una pregunta muy común que me hacen. Me dicen, es que yo veo a mi hijo, yo veo a mi hija, yo veo a mi esposo, yo veo a mi esposa, pero no quieren ayuda, ¿qué hago? Ok, bueno, lo primero para yo acudir a ayuda es la conciencia de la enfermedad, es decir, que yo cree conciencia de que estoy enfermo, ¿no? Que no es algo que se me va a quitar, que no es que me hicieron mal de ojo, discúlpeme si ofendo a alguien con ese comentario, pero no es, o sea, eso no se me va a quitar con una limpia. Eso no se me va a quitar con hacer, no sé, tal ritual. No, necesito ir al especialista, ¿sale? Pero para eso yo necesito crear esa conciencia de, pues, de enfermedad. O sea, yo darme cuenta que estoy enfermo, ¿no? Entonces, que esto me permita buscar ayuda. Muchas de las veces no queremos aceptar porque es doloroso aceptar. Vuelvo a lo mismo, el estigma de las enfermedades mentales es muy grande. Muchos pacientes, no llegamos a buscar ayuda por miedo al rechazo, por miedo a la etiqueta, por miedo a la burla, al señalamiento social. Entonces, mejor no digo nada, ¿sale? Y si a eso le sumamos, pues esta manera de pensar de que no soy valioso, pues ¡pum! Ahí tenemos un cóctel perfecto para que la persona no lo busque. Entonces, algo que les recomiendo que hagan es, ok, yo mamá, yo esposa, yo hijo, no puedo lograr que cree esta conciencia, voy y busco a una persona en la que esa persona o este pacientito, vaya, el paciente identificado, sienta mucha confianza o le tenga mucho respeto. Por poner un ejemplo, muchas veces a la mamá no le hacen caso, pero la abuelita es una figura de autoridad enorme. Entonces le digo, ok, pues con la abuelita hagan esta dupla y que la abuelita sea quien convenza de que necesita ayuda. Buscar los canales para llevar la Así información. es. Muchas de las veces, sobre todo por ejemplo en la adolescencia, que se pierde este canal de comunicación entre papás e hijos, a los papás no les hacen caso. Entonces les digo, busquen a un amigo, aunque ustedes les tengan confianza, con quien puedan hacer esta dupla. O a lo mejor a mí no me tiene, yo a mi mamá no me tiene la confianza, pero a la tía sí, o al tío sí. Ok, entonces yo voy con el tío para hacer esta dupla, para que puedan, o sea, esta red de apoyo de vamos. Y vamos, ¿no? Y no dejarlos solos, no desesperarse, entiendan que no son ellos, es su cerebro. O sea, acuérdense que no, si para una persona normal es tan difícil en ocasiones cuidarnos e ir al doctor o una enfermedad física, a veces tenemos la muela picada y no vamos, y eso que nos está duele y duele y duele y duele y duele.
en ocasiones el que vayan a atención de un rollo emocional, pues todavía es más complicado. Entonces hay que tenerles paciencia. Hay mucho material, muchísima información en redes que pueden encontrar. Ahorita se me ocurre, el video se llama El perro negro de la depresión, lo encuentran en YouTube, y creo que muchos de las personas con depresión se pueden sentir identificados. Nos ayuda a hacer esta catarsis de, sí, yo tengo eso, ¿no? Y sí, cierto, así me siento, o sea, realmente me está consumiendo, me está quitando la energía, estoy perdiendo todo lo que tengo por ese perro negro de la depresión. Entonces búsquenlo, está en YouTube, y es un, también una buena herramienta, como este tipo de cortometrajes o de, vaya, todo esto artístico que me puede ayudar a identificarme, también es un muy buen medio para lograr esta catarsis, o sea, que caiga esta conciencia. Opciones para informarnos las hay. Claro que sí. Hay que buscarlas, tomarnos el tiempo para comprender aquello que hasta ahora nos resulta incomprensible. Julieta, ya mencionaste pues un montón de información que es de mucha utilidad para mí y espero que también lo sea para la audiencia. Y para ir cerrando este espacio, a grandes rasgos, resúmenos básicamente lo que nos has dicho entre la diferencia de distimia y depresión, duración, existencia de episodios, intensidad de los síntomas, nivel de interferencia y edad de aparición. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos elementos entre distimia y depresión? Ok, cuídense. Edad de aparición puede ser desde pequeños, tanto la depresión como la distimia se pueden presentar desde pequeños, pero regularmente aparece más en la adultez temprana, es decir, las personas como de nuestra edad suelen presentar más los síntomas, ¿sale? Pero eso no descarten que un pequeñín pueda. En los pequeñitos, obviamente, se manifiesta de una manera diferente que en los adultos. En los hombres se manifiesta diferente que en las mujeres. Cada etapa de la vida tiene como sus propias características, pero sobre todo les digo, lo que es como el común denominador es la tristeza, tristeza patológica, una tristeza que no se quita, una tristeza que está ahí. La anhedonia, que es lo que yo disfrutaba, ya no lo disfruto, o nada me produce placer, nada me hace sentir feliz o contento. Entonces, estos son síntomas que me pueden decir, ok, algo está pasando por aquí. El que duerma mucho o el que deje de comer, perdón, de dormir, el que coma mucho o deje de comer, también, ¿sale? Regularmente con la depresión y la distimia, las personas suelen como dormir mucho. Pero se puede presentar también la falta, el insomnio, Entonces, mucho ojo con eso, que tenga atracones o que no quiera comer. Regularmente dejan de comer, ¿sale? Entonces, son como síntomas que podemos estar checando, que bajen de peso, o sea, sin hacer dieta, que los niños no quieran ir a la escuela, no se quieran despegar de sus cuidadores, de su papá y su mamá. Muchos berrinches, que mojen la cama después de ya haber tenido control de esfínteres. Esos son como síntomas que podemos ver, y no solo de esto, o sea, por ejemplo, el que el niño ya no mojaba la cama y empieza otra vez a mojarla, nos puede hablar de un sinfín de padecimientos o de situaciones que puede estar viviendo, hasta de estrés, ¿no? Entonces necesitamos llevarlos a atención para que eso precisamente no se cronifique. Todos tener la atención ahí para saber si alguien cercano a nosotras está padeciendo alguno de estos dos trastornos. Así es. Julieta, antes de despedirnos y de pedirte que des tu comentario final, te comparto que tenemos interacción de la audiencia. Tenemos un par de fans destacados. Guillermina Sánchez comparte un súper tema, muy interesante y como siempre muy bien impartido, de una manera muy segura y concisa, muy profesional. Licenciada en psicología, Julieta, felicidades. Gracias. Y también tenemos interacción, como cada semana, de Oscar Cárdenas. Nos manda saludos. Le enviamos también un saludo a Oscar. Julieta, ahora sí, algo que quieras recomendar, compartir para despedirnos de nuestro público. No, pues recuerden, el psicólogo es necesario, es parte de quererme, de cuidarme, de respetarme, de valorarme, y necesitamos echarle todos los kilos a esta situación que estamos viviendo, pero en ocasiones no solo es de echarle todos los kilos, sino
que realmente estoy pasándola mal y que realmente se empieza a presentar un trastorno y es momento perfecto para pues ir al psicólogo, al psiquiatra, ahora sí que de confianza, de cabecera. Les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes, en Julieta Ponce Consultorio Psicológico. Y también pueden hacer citas al 317-100-7020. Pueden contactarme por cualquiera de estos dos medios o pueden dejar aquí sus mensajitos en letra fría. También me los hacen llegar. Y como siempre, sugieran los temas, qué les gustaría que tratáramos, qué quieren que hablemos y abordemos en nuestro siguiente Hablemos de Emociones. Y bueno, creo que eso sería todo. También en la página de Julieta Ponce, Consultorio Psicológico, está un banner de un taller que vamos a impartir. Es el 6 de febrero, entonces si quieren información, vayan, chéquenlo en la página. Cualquier cosa, ahí estamos. Bien, pues ahí está la invitación a que sigan estas recomendaciones, que se contacten con Julieta, y te agradecemos mucho por iniciar el año aquí en Hablemos de Emociones, Julieta. Gracias, gracias, y ya saben, aquí nos seguimos viendo cada jueves en su programa favorito, Hablemos de Emociones. Temas que quieran conocer, recomendaciones, también pueden hacértelas llegar. Así es. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo de Hablemos de Emociones con Julieta Ponce, experta en salud mental, y a quienes verán en reprogramación o una vez que haya finalizado este en vivo, también agradecemos por haberle dado clic. Mi nombre es Esther Armenta y les agradezco que nos hayan acompañado en este programa. Que tengan una excelente noche.